Pero hay algo del tiburón tigre de arena que atrae a la gente. Es el tiburón que suele encontrarse con más frecuencia en los acuarios. ¿Por qué? Se adapta a vivir en cautiverio, y sus dientes y la forma en que los exhibe son una especie de imán. Son enormes y tienen el hocico alargado. Parecen salidos de una película de horror, pero ¿son en verdad tan amenazadores? Hay diferentes opiniones al respecto. También hay diferencias de opinión sobre cómo llamarlos. En América se les llama tigres de arena, en Sudáfrica dientes cerrados. En Australia les dicen enfermeras grises. También sus dientes varían, seguramente debido a lo que comen. Los australianos son los más grandes. En su mayor parte los tiburones comen peces o calamares. Los dientes impiden que la comida escape. Y esos dientes son muy afilados. Permanentemente pierden dientes viejos y otros nuevos crecen en su lugar. Toda la dentadura se reemplaza cada 2 semanas. En el curso de su vida, un tiburón tigre de arena llega a tener casi 5.000 dientes. Pero los dientes casi significaron su desaparición. Como estos tiburones tenían un aspecto tan peligroso, sus dientes se convirtieron en una gran desventaja. Hace muchos años, algunos pescadores audaces se dedicaron a perseguirlos. Querían volver a casa con trofeos, con pruebas de su valor y arrojo. El número de estos tiburones se redujo mucho. Biólogos y documentalistas hicieron todo lo posible por detener la matanza y difundieron la historia de que el tigre de arena es en verdad un pez pacífico, un gatito, un animal inofensivo. Por otra parte, sin embargo, son tiburones. Esos dientes les sirven para cazar, no para dar un espectáculo, y los usan. Sería un error pensar que son animales tranquilos y pacíficos. Estos tiburones lastimaron a personas e imponen respeto. Hay informes sobre ataques inmotivados de tiburones tigres de arena, la mayor parte de ellos en Sudáfrica. Australia ocupa el segundo lugar. En otros lugares, sin embargo, no hubo casi ninguno. La conducta de los tiburones parece variar tanto como sus dientes. Al igual que los tiburones limón, los tigres de arena paren crías que pueden cuidarse solas desde el primer momento. Pero los tigres de arena van un paso más allá, un gran paso. Los primeros embriones que se desarrollan buscan a sus hermanos y hermanas y se los comen. Luego comen cualquier huevo que llegue hasta ellos. Así cuando nacen ya son cazadores experimentados. El hecho de que los tiburones tigres de arena adultos a veces usen esa experiencia con los seres humanos les valió el 7º lugar que ocupan en la lista de los tiburones más mortíferos. 4.000 personas. Modo que limpiar baños dejó un saldo de heridos mucho mayor que el que ocasionó esta cerca de tiburones. Tenemos más probabilidades de morir mientras conducimos un auto camino a la playa o de sufrir un ataque cardíaco al llegar que de sucumbir al ataque de un tiburón. Pero cuando los tiburones atacan, ¿cuáles son los objetivos más probables? Los surfistas ocupan el primer lugar con el 45%. A continuación, los nadadores, 27%. Luego, los buzos, que tienen el 26%. Los que se inclinan por nadar con tabla o navegar en kayak tienen el 2%. Oceans cover 70% of the Earth's surface and hold more than 20,000 species of fish. Of these, some 370 species are sharks. Long before dinosaurs existed, sharks roamed the waters. They first originated more than 400 million years ago
and have changed very little in the last 100 million years. Today, few other species on Earth inspire so much respect and fear. These amazing predators sit at the top of the marine food chain. By weeding out the weak and injured, they help maintain a balanced ecosystem. Sharks are highly tuned hunting machines that rely on their specialized senses to catch prey. Using their sharp sense of hearing, they can detect sound vibrations up to 3,000 feet away. They are especially sensitive to the low-frequency pulses from struggling prey. The vibrations from this speaker sound like a wounded fish and send these sharks into a frenzy. As a shark gets closer to the catch, its sense of smell takes over. It can detect a single drop of blood in 25 gallons of water. Water flows through nostrils on the underside of its snout, giving the shark a steady stream of olfactory information. Near the snout, sharks also have tiny jelly-filled pores. They pick up electrical signals created when animals move. It's like an extra sense that helps sharks find prey, even when it's hiding in the sand. Placements are always nearby. Rows of teeth make it possible for a new tooth to rotate in when needed. Besides their reputation, one thing that distinguishes sharks from other fish is their skeleton. It's made of tough, flexible cartilage instead of bone. Cartilage is lighter than bone, so the shark uses less energy as it swims than a bony fish does. Tough skin covers its streamlined body. Tiny teeth-like structures make the skin as rough as sandpaper and protect the shark from injury. These teeth point backward to reduce the drag of the water as the shark races through it. So many advantages make sharks one of the most efficient predators on Earth. In fact, most sharks are harmless to humans. We still have a lot to learn about these mysterious and misunderstood creatures. Thank you.